Esto es en Argüello, seguramente. Argüello, año. Bueno, debe haber sido 28, 30. Yo me casé el 28, 31, 32. Estos son el Che chiquitito, el que se agacha ahora, la otra es Celia chiquita. Hasta aquí, Ernestito subiéndose a un árbol. A un medio árbol, porque no era árbol. Y ese soy yo con Ernestito. Bueno, estos son un par de perros. No sé por qué le saqué la. ¡Ah! Se está subiendo al perro, es Ernestito subiéndose al perro. Bueno, ahí están jugando a como todos los juegos de chicos. No. Ahora no están muy nítidos. Si yo puedo distinguirlo, sé que es Ernestito y sé que es Celia. Roberto habrá sido muy chico. Te voy a decir algo que se conoce muy poco, ¿no? Creo que nadie conoce eso, ¿eh? La CIA se presentó en mi casa. Eso estoy seguro. Disfrazada de periodistas brasileros. Después supe que no había tales periodistas brasileros. Me montaron 62 fotografías de más o menos 35 por 35, 40 por 40. Ampliada. Horrible, ¿no? Era el Che descuartizado, el Che haciéndole, aquí metiéndole por la aorta una aguja, era Fort Mor, qué sé yo. Bueno, yo estaba con Roberto, mi hijo. Y habíamos decidido antes. Ellos querían que nosotros identificáramos al Che en esa fotografía. Vimos apretándonos así para no pestañear, ni pestañamos. Yo dije, parecido es, yo no puedo certificar que sea, de ninguna manera. Queríamos que eso lo dijera Fidel. Él ya no pertenecía a la Argentina. Era una revolución que empezaba en Cuba y podía ser una revolución internacional. El jefe era Fidel Castro. Él tenía que decirlo. Y fue lo que decidimos. Bueno, a la tarde fui una peor todavía. Roberto no pudo ir porque tenía una audiencia en los tribunales, pero fue Fernando, mi hermano. Era con cine, cinematógrafo. Bueno, de la mano le cortaron la mano y la llevaron a Buenos Aires para identificarla. La primera reacción mía fue pensar, lo voy a vengar de alguna manera. Y si hubiera podido, hubiera ido también a pelear allí para vengarlo de alguna manera. Otros lo vengaron. De los asesinos murieron 16 ejecutados. Porque eso no fue en combate. Eso fue un vil asesinato. Yo pensé íntimamente, lo sentía muchísimo, pero había cumplido su destino como él quiso. Mi decisión fue seguir el camino de él, el camino ideológico, el camino revolucionario. Y aquí estamos todos firmes como una roca, toda mi familia, toda la familia Guevara, firme. Me llamo María Victoria Guevara y tengo 12 años. Me llamo Ramón Guevara y tengo 10 años. Me llamo Ramiro Guevara y tengo 8 años. Decídeme, ay mamá, decídeme. Decídeme, ay mamá, decídeme. Me llamo Ana María Erra. Soy la compañera de Ernesto Guevara. Con él tenemos los tres niños que ustedes acaban de ver. María Victoria, Ramón y Ramiro. Estuvo muchos años en mi casa. Esta fotografía tiene 84 años. ¿Tú y yo ahí? 83 por lo menos. Sí, 83 años, porque debo tener casi un año ahí. Bueno, es una foto de familia. La sacó un tío político mío. Todavía me acuerdo su máquina, un trapo negro que se ponía, unas placas grandosas, cada fotografía es preciosa. Y ahí está. Mi madre, mi padre, Beatriz, que fue como la madre de Ernesto. Lo quería muchísimo. En fin,
Pasaron los años y esta fotografía me da tristeza a mí. Ahí estoy el único que está vivo de todos ellos. Bien. Palermo. Palermo es el bosque de la ciudad de Buenos Aires. Año 1928. Principio de 1928. Aquí está el automóvil de mi familia. Mi madre, Beatriz, mi hermana, una cuñada mía, su hijito, mi primera esposa, Celia de la Serna, y el cabezón este es el Che. ¿Qué podía tener allí, no sé, un mes? No, un poquito más de un mes, porque yo estuve en Rosario, estuvimos como un mes y pico, dos meses, tres meses. Esta es una fotografía tomada en la casa de Hilda Gadea, en Cuba. Ella ya estaba separada del Che. El Che viene con su traje de comandante y esta es Hildita, a quien él adoraba. Es una bella fotografía, preciosa fotografía. La otra. Bueno, y la otra. Esta es una fotografía que me gusta mucho. Y este es un mentís a todos aquellos canallas que en el Che no han visto más que un guerrillero capaz de matar. Él ya se iba. Él ya sabía que se mandaba a mudar a otras tierras que me necesitan, como decía él. Aquí estaba su familia, sus hijitos. Bueno, este es Camilo, este es Ernestico, esta es Aliucha. Yo no sé si se fue al día siguiente, los cuatro días o cinco días, pero era como decir el adiós a la familia. Y la cara de Ernesto es de una ternura, ¿no?, que hace temblar. Acá. Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo no esté entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y, seguro, ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo más importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un abrazo de papá. Esta es la carta de despedida que el Che escribe a sus hijos. Si la máquina del tiempo, Ernesto, así como puede dar vuelta para atrás un proyector cinematográfico, pudiera dar vueltas para atrás, y tú, que eres el papá del Che, hubieras tenido que escribir una carta de despedida a tus hijos, entre ellos al Che, ¿qué les hubieras escrito? Bueno, me hacen una pregunta bastante difícil. Por lo pronto nunca hubiera podido escribir una carta para el Che y mis hijos, porque tengo algunos que tienen 8 años. Así que hubiera tenido que escribir 2 cartas, una para mi hijo antes y otra para mis hijitos después. Es decir, 2 cartas que tenían que haber sido escritas con diferentes climas. El clima de guerra de Ernesto ya no es el clima de los hijitos más chiquitos. No sé lo que hubiera dicho, ¿no? Pero más o menos yo creo que no hubiera sido muy diferente de la carta que escribió Ernesto. Y les hubiera dicho,
que la revolución es lo más importante, es entre las cosas más importantes, no la única, porque la vida es la vida, ¿no? Y lo más importante, yo creo, es servir a la humanidad, no solamente a la revolución. Es lo único que yo hubiera sacado de allí y puesto así. Esa es mi manera de pensar. Pero también creo que era esa manera de pensar mía era exactamente la manera de pensar de Ernesto. Porque por encima de la revolución estaba la humanidad. Y en el momento ese había más de 50 personas que habían ido a despedir. ¿A dónde? En la estación Retiro de los Ferrocarriles Central Córdoba, el que va hasta Bolivia. Era un día frío del mes de julio. Creo que era el 8 de julio. Un poco antes del 9 de julio, que es una fecha patria nuestra, ¿no? Bueno, estaban nuestra familia, que son muchos, ya eran más de 30, y después amigos de él, entonces. Bien, cuando el tren arranca, es un tren muy largo, tiene más de como cerca de 40 vagones, uno de los trenes más largos, ¿no? Generalmente van con dos locomotoras, una atrás y otra adelante. Y empezó a caminar andando muy lentamente, porque había muchísima gente, todo el andén. Y Ernesto iba vestido en ese momento con un traje de fajina de la Marina, que era lo que le correspondía a mi hijo Roberto, que acababa de hacer los 2 años de servicio en la Marina, y era el traje de fajina, un traje medio verde, zapatos que coincidían con el traje, rapado, y con un bolso en la mano. Levantó el bolso así, empezó a caminar al lado del tren, no subió, y de repente oímos que decía, aquí va un soldado de América, grita. Bueno, como estábamos acostumbrados a todo ese sabruto de Ernesto, porque de repente se le ocurrían las cosas más extrafalarias. ¿Qué el diablo se le ha ocurrido a este decir eso? Y volvió a repetir más fuerte, ¡aquí va un soldado de América! Y después se sube caminando al tren. Bueno, todos comentamos, ¿y esto? Y yo estaba completamente hecho un pavote. Iba un soldado de América, realmente yo no lo sabía. Pero para nosotros, eso, la realidad, fue una linda patada, ¿no? Porque cuando uno ha pensado durante muchos años cuál va a ser el destino de un hijo de uno y por qué ha levantado castillos en el aire con respecto a eso, y de pronto eso, con un soplido, se viene abajo y aparece otra cosa que puede ser hasta muy cruenta y sobre todo, más que eso, ¿no? Que la desaparición total de Ernesto. Bueno, ya para nosotros Ernesto empezó a ser más que una preocupación. Eso de hablar de los antepasados de uno, de virreyes, parece que se están poniendo un tricornio y unas espuelas. No. Si nosotros descendemos del mono, como dice Darwin, tenemos que ir derecho al mono. Bueno, pero descendemos de virreyes, por lo menos de algunos. Lo más seguro es el virrey Peralta. Mi abuela, que se llamaba Doña Concepción Castro Peralta, descendía del virrey Peralta de México, que el rey de España le dio una cédula real para que pudiera el pobre pasarlo un poco mejor. Y era nada más que 30.000 kilómetros cuadrados más grande que lo que es San Salvador ahora. Es decir, toda media California. Esto es Moneco Echagüe, en el campo de Celia, en el sur de la provincia de... yo también que estoy ahí, en el sur de la provincia de Córdoba, donde tenía un campo Celia. Estas son la gente que arrendaba el campo. Esto es un peón. Esto es allá todos los días. Ahí están los tres chicos a caballo. Esto es en Portela.
iba en la motocicleta o a pie, en lo que fuera, nunca dejó de llevar su cuadernillo donde anotaba todo lo que hacía. A la luz de una vela con que alumbrábamos el mate, las facciones contraídas del obrero ponían una nota misteriosa y trágica. En un idioma sencillo y expresivo, contaba de sus 3 meses de cárcel, de su mujer hambrienta, de los compañeros comunistas que la policía había fondeado en alta mar, lo habían desaparecido misteriosamente. El matrimonio, aterido en la noche del desierto, acurrucado uno contra el otro, era la representación del proletariado de cualquier lado del mundo. Nos apiadamos de ellos, ya que no tenían ni una mísera manta con qué taparse, y les prestamos las nuestras. Fue esa una de las noches en que he pasado más frío, pero también en la que me sentí un poco más hermanado con los hombres. Así, el año 1900, en pleno verano de Buenos Aires, 43-7 a la sombra. Buenos Aires, querido. Sé que el día que yo nací murió mucha gente en Buenos Aires, del coup de chaleur, porque era algo... Llega a México, se casa con Hilda Gadea, tiene una chiquita, y yo digo, bueno, parece que el hombre va agarrando para el lado que tiene que agarrar. Nada de eso, ¿no? De repente salen todos los diarios que lo habían metido preso. Lo habían metido preso con un señor Fidel Castro. Frente al Galveston. En ese edificio que tú me recuerdas ahora que el número 6, ahí con el tiempo llegamos a tener un apartamento también nosotros. Bueno, en ese edificio debajo o cerquita de él hay un restaurante. En ese restaurante, en el mes de julio del año 55, donde se sostiene esa entrevista entre Fidel y el Che, que yo participo, y es donde el Che decide unirse a nosotros. Por eso Fidel dice que el Che y yo fuimos los primeros en formar parte de la lista de los futuros expedicionarios. Sí, él estaba nombrado en el Hospital General de Médico. Alergista del Hospital General. ¿Alergista? Alergista. Él, en aquella época, se dedicaba a buscar gatos. Gatas, no gatos. Porque él hacía un estudio de los ovarios de la gata. No sé qué lío ese tenía él y los operaba. Yo era el ayudante del Che. Bueno, yo decía, este se viene para Argentina. Después de eso. Después hay una carta de él en
momento en que lo meten preso, que revela la pura verdad. Dice así. Queridos viejos, recibí tu carta, papá, dice. Aquí en mi nueva y delicada mansión de Miguel Schultz. Yo no sabía que era Miguel Schultz, era la cárcel. La dirección donde estábamos nosotros. Con perdón, un segundillo. Me voy a poner otras antiparras, porque estas no son de leer. Del futuro inmediato tengo poco que decir, porque no sé qué será de mí. Estoy a disposición del juez, y será fácil que me deporte a la Argentina, a menos que consiga asilo en un país intermedio, cosa que estimo sería conveniente a mi salud política. Esto a mi salud política era una revelación. Jamás había usado esa palabra en sus cartas. Si por cualquier causa que no creo, no puedo escribir más, o luego me toca las de perder, consideren estas líneas como de despedida, no muy grande y elocuente, pero sincera. Por la vida he pasado, buscando mi verdad a los tropezones, y ya en el camino y con una hija que me perpetúa, he cerrado el ciclo. Desde ahora, no considero mi muerte una frustración. Apenas como Hitler, solo llevaré a la tumba la pesadumbre de un canto inconcluso. Los ves a todos, Ernesto. Se pueden imaginar, o te puedes imaginar, qué gracia nos hizo la carta. Ernesto partió en el grama. Una de las primeras cartas que me llegó desde México fue la de Bayo, explicándome algunas de las cosas. Él había sido quien adiestró prácticamente a los hombres de Fidel Castro en el difícil arte de la guerrilla. Después, cuando yo vine para aquí, lo conocí, porque después del asunto aquel de la guerra española tuvo que irse. Entonces me dijo que ellos habían notado, peleó mucho contra los moros, que ellos habían notado que nunca podían pescar un moro, se les escapaba siempre. Y que entonces él, que hablaba bastante bien, o yo presumo, ya hace tanto tiempo que presumo que me quiso decir eso, que hablaba algo o bien el idioma de los moros, se disfrazó de moro y se metió dentro de la gente que estaba en las montañas. Y llegó hasta en meterse en un núcleo guerrillero. Y ahí comprendió cómo era el asunto de la guerrilla y cómo se hacía para escaparse. Entonces todo eso él, que lo tuvo que aprender con mucho peligro de su persona, lo transmitió a la gente de Fidel Castro cuando estaban preparándolos en la guerrilla en México. Che, esto es otra vez en Altagracia. No, esta es mi casa, de la calle Villa Nidia. Esta es una chica Schweizer. Fina Schweizer, esta es Fina Schweizer. Esto soy yo, a la derecha es Celia. Ernesto en un perro, tomando un perro. Ahí está. Ese es Ernestito, el que está en el perro. Es Celia. Soy yo. Yo con los dos chicos. Esta es la ventana de la pieza de los chicos. Esta es la mamá de Fina Schweizer. Y este es Fernando Schweizer, hermano de la maestra. A la ronda, están todos. Esta es la calle Avellaneda. Ahí está la Catramina, ese. Que se ve en la Catramina. Está muy lindo. Eso era lo que hacíamos siempre. Yo cargaba a todos los chicos encima. Yo en ese momento estaba en comunicación con los republicanos españoles. Allí, en Altagracia, fundé
algunos comités de ayuda, pero después fundamos muchos comités de ayuda en la provincia. Y ahí es que Ernesto empieza a conocer el fondo de la guerrilla y de la guerra, ¿no? En el cuarto de Ernestito tenía todos los mapas españoles con banderillas de la guerra española, punto por punto. Un día vino Roberto gritando porque lo habían herido. Estaba chorreando sangre en una rodilla. Le habían hecho un tajo tremendo, yo no tenía eso, era un bulón. ¿Y quién te tiró eso? Con una onda. ¿Y qué? Entonces voy a ver dónde venía la cosa. Yo no iba nunca al fondo de mi casa, estaba lleno de un yuyal. Y cuando me veo, había cuatro líneas de trincheras. Tenían en la cabeza la guerra española. Y más, empecé a averiguar, y habían ataques de los F contra los J, todo el barrio de Altagracia estaba en la guerra española. Y algunos hasta a caballo venían. Un día cualquiera de los años que vienen, después de pasar muchos sacrificios, ¿sí? Ir perfeccionándose como nos perfeccionamos todos día a día, la creación del socialismo. Después de haber visto quizá como nuestra fábrica son construidas, se han reconstruido nuevamente, un sentido del deber civil al asesinato, a la matanza de nosotros y de reconstruir. Nosotros no sabíamos nada. Llegaba el primero de enero de 1957. Estábamos con la cara por acá, de larga, todos nosotros, ¿no? Bueno, nosotros siempre festejábamos la entrada del año familiarmente, pero esa vez era más que familiarmente. Todos sabían lo que había pasado, muchos amigos. Había como 40 personas en mi casa, ¿no? Estábamos todos muy preocupados. Y por ahí, por debajo de la puerta, aparece un sobre. Chiquitito. Decía, señora Celia de la Serna, nada más. Después, la dirección, que era Arauz 2180, Buenos Aires. Bueno, nos largamos como tigre a ver qué decía adentro, ¿no? Y decía que más o menos así. Queridos viejos, jugué y perdí. Tenía 7, me quedan 5. Para nuestro lenguaje guevariano, era, me jugué la vida, 7 vidas. De las 7 vidas, perdí 2, me hirieron, me quedan 5, en esa proporción. Dice, ahora estoy perfectamente bien, decía, estoy perfectamente bien. Hablaba del patrón, el patrón Fidel, el patrón es muy bueno y seguiremos eso. Y dice, si tenemos, esperemos que Dios sea argentino. Es decir, esperemos tener suerte. Y se estaremos algún tiempo sin noticias nuestras y un abrazo de 2T, mayúscula, que quería decir TT. Eso lo usó muchos años después. Cuando Ernesto tenía 15 días, no sé por qué, con Celia alguien dijo TT, y le estábamos llamando TT, un sobrenombre que duró 2 meses, 3 meses, después lo olvidamos. Él sabía muy bien que no lo habíamos olvidado del todo. Entonces después muchas veces nos hizo llegar correspondencia que pasó a través del enemigo. El enemigo no solamente estaba en Cuba, estaba en Buenos Aires, en todos lados donde se abren las cartas. Y firmaba TT, ya sabíamos que el TT era él. Bueno, amigo, aquello fue una alegría tremenda. Empezaron las copas y los champán y qué sé. Y como 20 minutos después, ¡paf!, otra carta. Otra carta aparece, una carta más grande. Era una tarjeta postal con una rosa tremenda, una rosa impresa en él, y una letra de mujer. Esta era de un sitio de Cuba. Era de Manzanillo. De Manzanillo. Y decía, Teté perfectamente bien, ¿no? Y les manda saludos de Navidad y Año Nuevo y firmaba un nombre de mujer. Ah, amigo, terminó el año 56 y empezó el 57 con las copas en la mano y ya no habíamos desbordado. Ya pensábamos que Ernesto estaba, no, libre de todo. ¿Qué libre de todo? Si recién empezaba la guerra. Es decir,
entrada de las tropas rebeldes a La Habana, comandadas por Cienfuegos. Y el Che era el 1 de enero de 1959 que entra. Entonces, ese es el triunfo. Yo inmediatamente me acuerdo del teléfono. Lo llamo. Debe haber sido el 2 de enero. Lo llamo a La Cabaña. Todavía me acuerdo que él no me reconocía y yo no lo reconocía. ¿Y este diablo quién es? Porque ya no hablaba como argentino, hablaba como cubano. Y yo quería hablar con Ernesto Guevara, no con un cubano. Y él no me reconocía y de pronto le digo, pero vas a hacer una... ¡Oh, viejo! Me grita. Nosotros dijimos, bueno, ahora es un ministro, pero él a mí ya me había dicho una vez, estando en el hotel Habana Libre, un día lo encerré. Che, ahora sos mío, dijo. Me encerré en mi cuarto. Aquí no entra nadie, hasta que le quedan muchas cosas. Hace 6 años, digo, que no estamos juntos hablando. Y me hablé, qué sé yo, cuántas horas. Y me acuerdo de que le dije, ¿qué va a ser de tu vida? Le dije, ¿qué va a ser de tu vida como médico? Se quedó pensando un momento y me dice, mirá, me dice, como vos te llamás lo mismo que yo, pones un letrerito en la puerta de tu escritorio que diga Doctor Guevara y entonces ya tenés derecho a empezar a destripar gente, hermano. Bueno, era muy gracioso, pero después vino la... Yo lo llamé al orden, no, vamos a hablar en serio. Y me dijo esta palabra más o menos, no sé en qué lado del mundo dejaré los huesos. Él tenía una bicicleta, se compró un motorcito Micron, que era un motorcito que se aplicaba a la bicicleta. Yo creía que era cuestión de dar vuelta a la manzana. La manzana eran 4.500 kilómetros, ¿no? Está escrito por él y está en toda su diario de viaje. Y se va por todo el norte argentino. Primero va porque el asunto venía desde lejos, ¿no? Salió con la Micron esa, sale de Buenos Aires. De Buenos Aires se va a Rosario. De Rosario se va a Córdoba. De Córdoba se va a Tucumán. De Tucumán se va a Salta, a Jujuy. Después de allí vuelve para atrás, pasa por Catamarca, pasa por Mendoza, llega a La Pampa y vuelve otra vez a Córdoba, donde nosotros estábamos. Se hizo 4.000, ahí. Esta fotografía que te mostré, que la empresa italiana que fabricaba los Micron, ¿no? Él le escribe y le dice que si le podía arreglar el motorcito. Y ellos le dicen que sí, que arreglan el motorcito, no le cobraron nada para arreglárselo al motorcito, y sacaron la fotografía de él en motocicleta, ¿no? Y dice, el estudiante argentino Ernesto Guevara La Serna, recorrido 4.500 kilómetros con este motorcito, y él al final decía con el resultado más estupendo. Wow. Y después pasamos a la otra guerra, a la guerra de Alemania, a la guerra nazi, y yo me pongo contra los nazis. Iban a tomar toda la Argentina y el apoyo logístico lo tenían en Bolivia. Yo denuncié eso porque era el jefe de la acción argentina en Córdoba. En Buenos Aires hubo una interpelación al ministro. Esa interpelación se hizo en la Cámara de Diputados y nunca salió a la calle.
porque tal era el escándalo de los tales ferrocarriles alemanes donde se probaba la infiltración nazi en la Argentina. Eso se tapó y se ha seguido tapando. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Bueno, la señora secretario general del Movimiento en Defensa del Perú. Es que nosotros hasta entonces, la Argentina dependía económicamente de Inglaterra, no de Estados Unidos. Los ferrocarriles ingleses, las fábricas, pequeñas fábricas industriales que comenzaban eran inglesas, los frigoríficos eran ingleses. Y la Argentina, agrícola, ganadera, ¿no?, vivía a expensas de la exportación de cereales y exportación de carne. Manejaba la economía Inglaterra. Pero de pronto los americanos se dan cuenta de que el país, abajo del país, hay un lago de petróleo, deciden voltearlo a Irigoyen. A Hipólito Yrigoyen lo voltea a la Standard Oil & Company. Uno de los aciertos del radicalismo fue, sin duda, la creación de yacimientos petrolíferos fiscales en 1921. Este organismo fue puesto bajo la dirección del general Enrique Mosconi, un militar ejemplar que nunca volteó a un gobierno popular. Yrigoyen, Mosconi, casi lograron que la ley de nacionalización del petróleo fuese promulgada en 1928. El Senado, con mayoría conservadora, lo impidió. Lo tengo puesto en mi muñeca hace bastante más de 20 años. Cuando yo vine de vuelta, es decir, cuando yo vine acá, llevaba un reloj de oro, que había sido un reloj colgante de mi madre, de esos que se usaban antes. Cuando mi madre murió, mi familia me lo regaló a mí. Me dio como recuerdo ese reloj. Y entonces yo hice de él un reloj pulsera. Y cuando llegué acá, le dije a Che, le mostré y le dije, ¿ves este reloj? Sí, es el de abuelita, me dijo. ¿Y me lo vas a dar? Me dijo. Y digo, bueno, ¿cuándo me vaya? El día que me fui de vuelta, le dije, Ernesto, toma tu reloj. Y él se sacó el de él y me dice, toma este que me lo dio Fidel en el momento que me nombra comandante y cuídalo mucho. En Altagracia tuvimos más o menos unos 11 años, fue la niñez de él. La niñez de él se desarrolla, una niñez muy, muy, muy de los niños.
que había que ver. Yo recuerdo un episodio que no olvidaré nunca. De pronto, Ernesto no sé qué diablura hace y la mamá lo sale corriendo para darle una soba. Y entonces se escapa y en la calle nuestra estaban poniendo los caños de obras sanitarias. Caños de agua, corriente. Estaban cavados así. Saltó la zanja y se metió en el monte. Entonces, la mamá lo corrió y no lo alcanzó. Entonces me pidió que yo lo ayudara. Yo lo corrí y qué, tampoco, ni los talones le vi. Entonces ensillé un caballo, metí espuela y me metí en el monte a caballo. Lo único que hice es romperme toda la ropa, desgarrarme yo y no lo pude pescar. Se metió adentro. Entonces venía un chico que siempre venía allí vendiendo alfajores, que era un campeón de la maratón de Córdoba. Se corría 10 kilómetros. Y le digo, fulano, le digo al chiquilín, te doy 5 pesos, le digo, toda la canasta que tenía, si me lo corres a Ernesto y me lo agarra. ¿Cómo no? Y salió encantado. A las 2 horas volvió el tipo, todo sudoroso y no lo había podido pescar. Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que Ernesto era un bicho del monte. Jugaba por la verdad, ¿eh? Era, y además hubiera roto, ¿no?, con el ejemplo del abuelo. Mi padre era muy severo, tremendamente severo, no admitía réplicas, ¿no? Cuando había que hacer una cosa, tenía 3 principios. No mentir, el primero de todos. No robar, el segundo. Y no tener miedo. Nosotros lo creamos a nuestra manera, ¿no? Que tuviera respeto a los padres, pero nunca coartar su verdadera inclinación. A él le gustaba conocer y andar. Y un día vinieron los dos, él y Roberto. Él tendría como 12 años, Roberto tenía 9. Y ya me dijo, viejo, dice, no dejar ir a dedo hacia el norte. Yo sabía dónde era el norte. El norte eran 3.000 kilómetros para arriba, ¿no? Iban con los camioneros que llegaban hasta Bolivia. Y enseguida me dijo, sobre el pucho, ¿eh?, me dijo, pero mamá ya nos dio permiso, dice. Así me tapaba la retaguardia, ¿no? Bueno, conversé con Celia y resolvimos decir que sí. Ya mandaste. Ya se fue. Y estuvo como 10, 12 días, o 15 días, no recuerdo cuánto, y volvieron los dos todos quemados del sol, hechos unos aventureros y locos de contento, él y Roberto. Primero, yo le enseñé a tirar a él. Él tenía 9 años con mi pistola, mi hueso, calibre 38. Yo le enseñaba a tirar al blanco. Y yo era un buen tirador, ¿no? Un buen tirador que entró en campeonato, ¿no? Yo le enseñé a manejar armas a Ernesto. Pero en Córdoba se produce el peronismo, en el cual yo actué contra Perón. Y actué contra Perón no por estar en contra de sus postulados, sino contra Perón él como jefe. Porque mi temor era que un hombre con la inteligencia, la viveza que tenía Perón, en un pueblo como el argentino que había sido amasado por el capitalismo internacional, ¿no?, si ese hombre no caía en un socialismo veraz, de veras, ¿no?, podía ser absorbido del otro lado. Perón se puso la máscara de socialista y le hizo creer al pueblo que era socialista. No hay tal cosa. Nunca fue socialista Perón. Y fue el enemigo más grande que tuvo el comunismo, el general Juan Domingo Perón. Las consecuencias es lo que está pasando en este momento en Argentina. Todo esto lo mamó él. Y yo estuve con él en la calle contra Perón. Después se producen muchas cosas muy largas de contar. Ernesto ve más adelante al peronismo en perspectiva desde América. Y desde América, Perón en perspectiva se le veía como un hombre que se le ponía frente a Estados Unidos de Norteamérica. Porque yo me saco el sombrero ante la Eva, ¿eh? Porque dio su vida por los humildes. Perón queda en la historia porque en determinado momento dio conciencia de clase a la clase obrera.
Y eso es intocable. No me acordaba de la oveja. Claro. Sí, esta es Ana María, chiquitita. Ahí está marcándose. Esta es la casa en la calle. Esta es una chica que estaba haciendo la primera comunión. Qué gracioso. Esto es en la parte más arriba del hotel de Mar de Plata que yo alquilé el último piso. Y tenía todos los chicos ahí. Alquilé el último piso. Ahí está bastante bien. Se ven los títulos, los chicos, están todos jugando. Ahí está el resto. Estoy yo. Él heredó muchas de las cosas de su madre. Su madre era muy valiente, mucho más valiente que yo, ¿no? Yo lo pude comprobar cuando se moría, ¿no? Se murió sin decir ay y tenía una de las enfermedades más dolorosas que hay. Tenía un cáncer. No dijo ay. Ahora, el Che nació en Rosario. No debió nacer en Rosario, nació de Rosario por casualidad. Yo venía desde Caraguataí, al norte de Buenos Aires, más o menos 2.000 kilómetros, donde estaba trabajando, fabricando un yerbal, o un yerbatal, como dicen los que hablan buen castellano. Pero yo digo yerbal porque ahí le dicen yerbal los misioneros.
Bueno, tomamos un barco porque ya Celia estaba por tener el chico. Cuando pasamos por Rosario, veníamos en barco de día ya, que hasta Rosario eran cuatro días y medio, cinco días más de barco. A mí se me ocurrió bajarme ahí, porque como iba a andar en negocio de yerba mate, era necesario ponerse un poco al día, al tanto, y pensé, bueno, el sitio donde se fabrica realmente la yerba mate, es decir, de donde se elabora la yerba después que se corta de los árboles y se trae medio cocinada, es allí. Es decir, donde la echan a perder, porque la mezclan con mucha porquería a veces. Bueno, el asunto es que me bajé en Rosario. Y me gustó Rosario. Empecé a hablar con gente. Me acuerdo que allí conocí a los primos de Candiotti y de... Tarde en tarde andábamos en festichola. Resulta que, de pronto, ¿no?, sin saber, sin mayor aviso, vino el Che. Yo le hablé por teléfono a mi cuñado, Edgardo Nicholson, que era un gran cirujano de señora, preguntándole qué hacía. Yo incluso estaba ya decidido a tomar un avión, irme con Celia. Y me aconsejó que no. Me dijo que allí en Rosario había muy buenos especialistas en partos y qué sé yo. Total, me dio un nombre y llegué hasta este señor, que era un médico, acababa ese día de inaugurar su clínica particular y ahí nació Che. Bueno, nació perfectamente bien. Y bueno, estuvimos un tiempito porque no se le podía sacar en el momento. Y resulta que a los 15 días, Ernesto tuvo una pulmonía muy seria, que quizá esto fuera el verdadero origen de su asma. Me atendió un médico de niños, un especialista, pero con todo cariño. Ahí mi madre, que vivía en Buenos Aires, se vino a Rosario. Beatriz, mi hermana, y Ercilia, mi hermana, se vinieron también inmediatamente porque consideraban que la cosa era seria. Y ahí estuvimos más de 7 u 8 días mirando el bebé. Yo recuerdo, y nunca me voy a olvidar, yo estaba realmente muy apenado y mi diagnóstico era malo. Pero de pronto no comía, no tomaba leche, pero de pronto vi que se prendió de la teta la madre. Hizo un gesto de alegría y le dije, vieja, le dije a Celia, el chico se salvó. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas. De cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, si la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Esto es el Mar del Plata. Celia la que está en el agua con los tres chicos. Los tres chicos entonces eran Ernestito, Celia y Roberto. Se ve mucho mejor aquí que en la parte fotográfica. Esa tengo una parte fotográfica. Estos son los... ¿Esto dónde diablo es? Mar del Plata. Sigue siendo Mar del Plata. Y ahí se termina por los agujeritos. Ahí se ve, en el ratito se ve lo más bien el de la izquierda. Uy, qué cosa. Esa la tengo en fotografía.
Sale mejor aquí que en la fotografía. Es Mar de Plata. Esa es Celia. Claro, yo no tenía idea de cómo se sacaba cinematografía, iba todo muy ligado. Esto es Ernesto, siempre... Recíbeme, mamá, recíbeme. Recíbeme.